4, 3, 2, 1. La fiebre te encendía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030. Ando en la chinita, bien tirado, corriendo ante evoluciones bonito. Acelero el evolution, bien mal criado. The show, mi revolución es mito. Ando en la chinita, ando en la chinita, corriendo ante evoluciones bonito. Acelero el evolution, bien mal criado. The show, mi revolución es mito. Con 12 libras de pulpo, lo sigo paseando. El evolution lo deja babeando, marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle. Falco, lo dejo missing, missing. Tú sabes, este carro está de magazine. Arrancando, toma el saco el carril. Se dan paso que vengo como un sí. Ando en la chivita, bien tirado, corriendo ante evoluciones. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando una vez más estamos revolucionando el mundo. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Muy buenas tardes, Nandito. Muy buenas tardes, Magda. ¿Cómo estamos hoy? María, aquí activadita hoy. Activadita. Hoy nadie me lo quita. Buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Ok. Bueno, muy buenas tardes, Luis Felipe, que está, ¿verdad? Siempre detrás de los controles y el responsable de esta nueva tecnología que tenemos aquí y que siempre nos tiene al día, ¿verdad? Con la tecnología para que todo el público pueda ver un show de calidad a través de radiorpm.com. También 104.7 FM, 1030 La Grande AM. La 1030, el Facebook. Magda Iturrino. Magda Iturrino, en Facebook me pueden encontrar, ¿verdad? A través de todas las redes sociales. Así que estamos bien activados. Recuerda que este es el único programa, ¿verdad? Donde es un programa informativo y controversial sobre el automovilismo, el que te pone el día con lo que tiene que ver con los autos, con la NASCAR, de todo un poco, con los deportes, también, claro que sí. Ahorita vamos a estar hablando de LeBron. Válgate. El favorito de Bombi. Válgate. Es el favorito. Sí, claro. Haga Jordan. Bombi es de Jordan, yo soy de LeBron. Era Jordan, cuando tenía pelo. Que sí. Bueno, Jordan, señoras, cuando tenía pelo. No, tenemos un vacilón a Nandito, ¿verdad? Porque Nandito le va a LeBron. Sí, pero ganaron. LeBron ahorita full. Nandito les tiene. Bueno, ganaron. Deja. Bueno, Nandito les tiene completa cobertura dentro de un ratito en la sección de deportes. Sí. Señoras y señores, hoy les vamos a contar lo que está pasando en la pista de Lakeland, lo que pasa en la pista de Orlando Speedway. También Nandito vuelve con los deportes. Claro. Vuelve Coto al ring una vez más y esta vez se va a los puños con Yoshimiro Kamegai. Oh, no es karate, es puño. Se va a los puños. Yo pensaba que era karate también. Entonces, en la nueva sección, Ayudando al Consumidor, estaremos dialogando en vivo con la buena gente de Premier Financial Solutions. Y en esta ocasión vamos a estar hablando con Flavio Jiménez, que nos trae una buena información. También, señoras y señores, recuerden que julio es el mes para prevenir los robos de automóviles. Así es que ya empezaron, cogieron a Pepe, lo dejaron sin. El pillo está donde quiera, muchachos. También recuerda que estamos en vivo y a todo color a través de radiorpm.com, racingsinmac.com, Facebook, TuneIn y localmente sintoniza la grande 1030 con 50,000 vatios de pura fiebre y ahora con frecuencia FM. Estamos muy contentos. Y Nandito, esa frecuencia FM la puedes encontrar a través de 104.7 FM en el este de Orlando. Oh, oye, el nene está activado. 104.7. Claro 104. Que sí. Los números a llamar siempre, Luis Felipe, siempre ahí lo tiene puestecito. 407-260-0000. Ok, vamos a una pausa, señoras y señores, y regresamos en breve con las noticias que a ti te gustan. Hablando de fiebre, nada más y nada menos. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro.
pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica, garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet. Y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Southwest Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito, paga tus deudas rápidamente, planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora 407-440-1010. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y estás escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes. Claro que se vale todo. Aquí en Revoluciones por Minuto se vale todo, Bombi. ¿Qué tú crees? Un poquito de todito. Hoy activadito, señoras y señores. Muchísimas gracias a todas esas personas, ¿verdad? Que tenemos que decirlo, que sábado tras sábado se mantienen ahí en sintonía con Revoluciones por Minuto, ya sea a través de RadioRPM.com, RacingSinMac.com, mi Facebook o 104.7 FM. Tune in app, 10:30 AM. Hola, grande 10:30. Hola, grande 10:30. Bueno, señoras y señores, camino a la Copa de Cheo Gómez. Válgate. Nada más y nada menos tenemos aquí para comenzar el día con mucha acción, con mucha velocidad, con mucho nitro, con mucho ruido. Cheito Gómez, bienvenido, Cheito.
Saludos, Marta, Bombi, ¿cómo están todos por allá? Saludos, saludos. Estamos súper, pero que súper activados. Estamos en vivo acá desde la pista, desde la página de la pista. Estamos transmitiendo el programa, Marta, mientras trabajamos, así que estamos en todas. Qué eso bueno, vale, eso qué vale. Bueno, pues felicidades, Cheito. Cuéntanos, porque Camino a la Copa es algo espectacular, único en su clase, los días 11, 12 y 13 de agosto. Cuéntale al público qué podemos esperar, cómo está eso ya. Pues mira, yo empecé, a veces empieza primero con los aperitivos, pero yo empecé ya con el plato grande porque me pongo medio goloso. Y pues anoche y en la tarde de ayer confirmamos dos super máquinas que nunca antes vistas en la Arecibo Motorsport. Ajá. Una de ellas nunca antes vista en Puerto Rico, y en esa categoría llevan muchos años sin que traigan un auto de esa categoría, que es un Jet Pony Car. Ah. Aquí a suelo boricua, en esta octava Copa Cheo Gómez, como siempre lo he hecho para las otras siete, trato de traer un show diferente y bien variado para toda la familia. Y este año la Arecibo Motorsport, la Motorsport Production, se complace en presentar a el Wicked Willy Jet Pony Car, que va a estar buscando las 200 millas en la pista de Arecibo. Estamos bien contentos, y a él se le une también el Draster de Top Alcohol de Denny Colón, auspiciado por Mextech. Bueno. Así que vamos a tener un súper, súper eventazo desde ya confirmado. Dos meses antes estamos ready. Qué bueno, qué algo bueno. Diferente. Ya eso todo vale. El mundo acá están activaditos y queremos invitar, ¿verdad? Gracias por la invitación. Tenemos algo extraordinario, uniéndose Revoluciones por Minuto y Racing Sim Magazine a la Copa Cheo Gómez. Claro que sí. ¡Yes! Nos vamos a preparar, ya nos estamos preparando para la octava Copa Cheo Gómez en la pista de Arecibo Motorsport. Algo diferente, con mucha acción, los días 11, 12 y 13 de agosto, Cheito. Gracias, gracias, Magda, aquí bienvenido. Ustedes saben cómo es, nos comunicamos ahorita para que me digan los detalles. Claro. Y a todo el mundo que se dé cita a Arecibo Motorsport los días 11, 12 y 13 de agosto. Estamos en la promoción Camino a la Copa. Si vienes para la Copa o estás muy lejos y sientes que nos quieres apoyar, envíame un videíto apoyándolo, invitando al público. Uh-huh. Y para encima, que esto es para todo el mundo. Claro que sí. Bueno, Cheito, muchas gracias. Sabemos que todo el mundo está activado ahí ahora con tu nueva producción desde la pista de Cheo, ¿verdad? La pista para corredores, la pista de Arecibo Motorsport. Gracias a ti, Magda, siempre por darnos la oportunidad. Bombi, te quiero y me quedo corto, igual. Tú sabes cómo es, vamos a ver si ese sí. Jet Tracer para aquí o si no sigue hasta allá, hasta el aeropuerto, vamos a ver qué pasa. Hacemos espacio. Nos prendemos en fuego Arecibo con todo eso, en la Copa Cheo Gómez, algo va a pasar en la Copa Cheo Gómez, no te puedes quedar en tu casa. No, si claro no vas, no. se lo pierden, tienes que estar allí para que... Si no vas, te lo pierdes, mami, si no vas, te lo pierdes. Eso es así. Ok, bueno, yo sé que va a ser algo extraordinario, something único en su clase, yeah. Algo diferente, y por supuesto, pues, Revoluciones por Minuto no se lo puede perder este año, porque sí vamos a estar allí, Cheito, así que apoyándote, apoyando a toda la fanaticada, y vamos a estar en vivo, eso sí, te prometo que vamos a estar en vivo desde la pista de Arecibo Motorsport. Muy bien, vamos para encima, la Copa Cheo Gómez. Gracias a todo el mundo, saludos a todos mis amigos de la Florida, apoyen las pistas locales y vamos para encima. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias, Cheito, y este fue nuestro Cheo Gómez, Cheito Gómez, directamente desde la pista de Arecibo Motorsport, invitándoles a la octava Copa Cheo Gómez, los días 11, 12 y 13 de agosto. Muchísimas gracias, Cheito. Gracias, cuídense mucho, Bombi, un abrazo. Te queremos mucho. Ok, bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Estamos activados, ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Revoluciones por Minuto. Buenas tardes, le habla Héctor Arana. Oh, el martillo. El martillo en la casa, señoras y señores. Haciendo historia una vez más, este gran señor apodado todavía el martillo, ¿verdad? Sí. Porque está dando martillazos por ahí. Bueno, pero
Oye, es un placer para nosotros, Revoluciones por Minuto, tenerlo vía telefónica al señor Héctor Arana, que está haciendo historia. Y bueno, Héctor, primero, vamos, antes de llegar a ese gran triunfo que has tenido y que todavía tienes los dientes fríos, porque todavía siguen celebrando, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿de dónde tú eres, Héctor? Yo soy de Puerto Rico, ¡ay!, de la isla del Arcángel. Ok, Héctor, ¿cuándo comienzas a manejar motoras? ¿Por qué no te dio por manejar un 8 cilindro? ¿Por qué no te dio por manejar un dragster? ¿Por qué no te dio por manejar un auto de carreras? ¿Por qué dos gomas? Las dos gomas siempre me han gustado y para mí era lo más que podía aportar para correr más rápido, más velocidad, y siempre desde niño siempre me gustaba la velocidad. Wow. La motocicleta era lo más barato que yo podía echar a andar más rápido que un carro. Oye, esa pasión que sientes por las motoras, ¿fue algo de tradición, algo que corría en la familia, o simplemente un día nació en Héctor Arana? No, a mí nunca me dejaron montar cuando niño la motora ni nada. Yo no podía tener nada de eso, pero cuando estaba independiente fue cuando me compré mi primera motora. Wow. Y ahí empezó el amor de la motora. Corría suave, siempre con mucho cuidado. Todavía lo hago, hay que estar pendiente porque aunque tú tengas derecho, si alguien se va a meter en medio, déjalo pasar. En el segundo ya están afuera. Claro que sí. De en medio. So, hay que manejar con cuidado, darle derecho. Fíjate que el segundo pasan y cuando viene a ver, va a estar donde tiene que estar. ¿Tenía algún nombre esa primera motora que obtienes mucho tiempo atrás? Mi primera motora que compré, nunca he montado motora. Fui al dealer, me compré una Honda 750. Oh, wow. ¿Tenía algún nombre o nunca te dio por ponerle nombre? No. Yo cuando en esos tiempos no pensaba nada de eso. Entonces, en el trabajo siempre oía a la gente. Esto es otra cosa. Yo nunca estaba en la pista. Yo no sabía nada de esto. Y en el 84, un amigo me lleva para la pista. Y la pista estaba 2 millas de mi casa. Okay. Y cuando me llevó ahí un viaje y me dice, ¿tú puedes ser esto? Y le digo, ¿estás seguro que yo puedo ser esto? Sí. Todo. Yo firmé papel ahí. Ajá. Y corrí. Entonces le empecé a hacer bastantes preguntas y me dice, no, todos los jueves se practican y los viernes se corren. La otra semana estaba yo ahí. Okay. Y todos jueves estaba yo ahí, después me enteré de los viernes y empecé a ir el viernes, después me enteré de otra pista en West Palm Beach que era miércoles y sábado. De ahí seguí miércoles, jueves, viernes y sábado. Eso le llaman fiebre, señoras y señores, por si acaso usted no sabe el significado de sentir pasión, ¿verdad?, por las dos ruedas. Oye, Héctor, cuéntame, ¿cómo llegas a la NHRA? Porque sé que eres muy afortunado, no solamente tú, pero también tu hijo, muy afortunado, y has podido pasar la tradición de padre a hijo, y eso es lo más bonito que tienen ustedes. Pero ¿cómo es que llegas a la NHRA? Eso fue puro esfuerzo. También tengo que darle gracias al sponsor que tengo, que es Lucas Oro, porque él sí dio algo en mí. Y me dio su palabra, no había contrato, nada. Me dijo, vamos a hacer esto, y al otro día me mandó un cheque para que me comprara los leathers, una computadora. Yo no tenía computadora antes ni nada. Y al otro día llegó eso sin contrato, sin nada, sin él conocerme, no, ni me conoció, hablamos por teléfono solamente. Wow. Pero también que yo no me di por vencido. Yo seguí luchando, seguí yendo. A mí gente me dijeron que este deporte no era para mí, que este deporte son para gente de dinero. Pero ¡Qué error! A mí nunca, nada. Hay que seguir luchando, hay que
creer lo que uno está haciendo. Exacto. Y no darse convencido, porque va a llegar el tiempo que lo va a lograr. Ok. Héctor, sabemos, haces historia en Capital Raceway la semana pasada, cronometrando 200 millas por hora en dos ruedas. ¿Cómo te sientes? Es para pelos. He didn't even expect that. No, me siento como si lo acabara de hacer en estos momentos. Tú sabes, en ese pase, todo lucía más lento. Okay. Y yo vi el motor, ese motor estaba gritando, las revoluciones estaban en alta, yo tiraba el otro cambio, nada ajorado, todo un suave. Todo y el suave. Próximo cambio, que sea tiempo que te da para pensar, que si esto y lo otro, y tirando los cambios y esperando. Y lo que único que sí oí más fue el motor ese motor, las revoluciones tan altas. Digo, wow. Okay. A veces uno se cree que el mejor pase siempre es lento y el más lento es el mejor. Y definitivamente cuando paro y alguien me dice, yo creo que tú corriste las 200, nada, no le puse atención. Mira. No. El que estaba narrando, por poco se le sale la lengua. Porque ese hombre. Yeah, they wasn't expecting that. Yeah, no, it was tremendous. Nobody was expecting that you're gonna do 200 miles per hour. Yeah. Me neither. That was amazing. Y estamos tan contentos que tú hayas atraído. He's come a long way, man. Héctor Arana has come a long way. Veo que el NHRA Pro Stock Héctor Arana va camino a hacerlo en un evento de la NHRA. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora hay que hacerlo aquí para que esté notado en los libros. Y la verdad que yo quiero ser... yo o el hijo mío, no importa, porque es un team. Exacto. Pero es una historia que va a ser muy grande, que nadie se va a olvidar de esto, y yo quisiera ser uno de nosotros. Ay, qué bueno. Y eso viene. Estamos. Aquí tengo a Héctor Junior. Claro que sí, pero fíjate, no estás, te toca siempre... te ha tocado ya en dos ocasiones, vamos a ponerlo ahí. La primera ocasión es que te toca correr con tu propio hijo. ¿Cómo te sientes? Ponme ahí a Héctor Arana Jr. A ver, ¿cómo es que él se siente competing with his own father? Yeah. Okay, this is amazing. This is amazing. It's definitely a dream come true to be able to compete. Héctor Arana Jr., ladies and gentlemen. Héctor, tell me, what are you feeling at this moment? Your father is doing great. You guys stay $10,000 home last week. Tell me. Yeah, I should get a loan from him. Hey, maybe he should give you his motor. It feels really, really good. And for both of us to be running well, it's finally, with all the hard work and dedication, it just shows that if you stick with it and you keep, you know, putting all the hard work and you don't give up, that eventually your efforts will pay off. Wow. And they have done. Yeah, any ideas for this event? I know you guys are in English Town, I think, right? This weekend? Yes. Okay. We're working hard, and right now we're 2-3, and as you know, we're looking pretty good, and hopefully we can get back to 1-2. Yeah, that's okay. Coming. Are you running the same the same category pro stock as your father? Yes. Okay. Our bikes are identical. Exactly. Yep. Oh wow. But you don't have his motor. No, but listen. Hey guys, I need to ask you something. Huh? I built my motor the same. I will not Hector. Hector, he gets all the good stuff first. Oh, okay. You know, and then I take care of mine. Okay. Oh, okay. But everything is identical. You know, when I find something, we gotta have two. Oh, okay. If I find something, it's always two. I will not make one, and you know. Yeah, that's good. But I hope, you know, like that day, the 200, I wasn't. Yo pensaba que yo lo iba a hacer. Oh, we're gonna get 200. Okay. Yeah.
Hector, I need to ask you something. Do you guys have any argument between, because you from my age, I think. Let's say that. And then he's young. He's always with the new technology and things like that. Did you guys have any argument sometimes? Because it can be pink all the time, right? You know. You hear someone screaming, right? You hear that. Oh, I mean, he's got a good mind. He sees things different, you know. Sometimes I'm set with my own ways, and he goes, God, what do you say? That you always know changes something. You know, in order to move forward, you have to make changes. And right. Yeah. Sometimes it's hard for him to make changes, but yes, you can't expect to do better without changing. So yeah, but you guys have to come into the agreement. The definition of insanity is expecting something to change without changing. So, yeah, in order to move forward, we have to. And sometimes you go backwards. Sometimes you have to take one step backwards to go two step forward. So you're absolutely right. That, of course, that's yeah, where we're at, and that's what we're doing now. And it's showing. You know, at first we put it on, we struggled a little bit, yeah, and then now we're doing really good. Nice. No, you guys are doing a hell of a job, man. Oh, I congratulate you guys. Yeah, you guys are doing excellent. Thank you. Okay. Bueno, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, el pueblo de contento, en los Estados sí, Unidos, todo el mundo, en Puerto Rico, en todas las partes del mundo, toda persona hispana está contento de Héctor Arana y hijo. A todos los listeners, you know, todos los latinos, el apoyo que nos han dado, estoy muy agradecido en el, en el muy orgulloso para representar a los latinos. ¡Ay, eso vale! ¡Eso vale! Claro que sí, claro que sí. Thank you very much. Okay. Thank you, Héctor Arana Jr., you know, for this thank moment. You. I know you guys are very, very busy at this time because you had to focus this weekend in what you're doing, and I know you put some goals to do, you know, and you have to do it. I wish you a lot of luck, okay? Mata, they're going to go 201 today. 201 for Magda. Héctor, 201 hoy. Okay. Okay. Gracias. Thank you. Thank you, guys. And much, God bless. Guys. Thank you. We love you. Okay. Thank you. Thank you. Oh, my God. Eso fue Héctor Arana Junior, sí, y padre. Otra leyenda, otra leyenda, otra leyenda. Otra leyenda puertorriqueña, sí, chacho, es... Dios mío, que no podemos dejar pasar. El que sabe, sabe. Algo extraordinario. Sí. Bueno, ahora esperemos ciertas llamaditas por ahí que creo que ya vienen, ya mismito vienen, ¿verdad? Así es que recuerda, Ingrid, tu variedad boutique. Esperemos por ahí por Luis Felipe, ¿verdad? Donde la moda siempre llega. Cuentan con vestuario para quinceañeras, bodas, Sweet 16 y proms. Joyería y layaway plan disponible. De lunes, miércoles y sábados, por appointment. Martes, jueves y viernes de 11 a 6 de la tarde. Visítalos en el 602 East Vine Street en Kissimmee con teléfono 407-218-1600. Oye, y si quieres sobresalir y aumentar tus destrezas, pues inscríbete en la Academia Images Development by Ingrid, donde te enseñan modelaje, pasarela, comunicaciones y actuación. Preparación de reinas, baile, programas de televisión y fashion shows. Etiqueta, protocolo y organización personal. Regístrate ahora en el 407-218-0000. Localizados en el 19 Broadway Avenue en Kissimmee. Están en el segundo piso. Recuerda, inscríbete en la Academia Images Development by Ingrid. Llama ahora 407-218-1600. Y no podemos olvidar, y les tengo aquí una sorpresa. Aquí salió en la revista Mujer. Llega a Orlando la oxigenoterapia con Gloria Hair Salon. Recuerden, ella está localizada en el 9645 del East Colonial Drive, ok, con manicure, pedicure, tintes, recortes, peinado, maquillaje, Gloria Hair Salon, donde tú eres la estrella. Salud, equilibrio y bienestar.
Vamos a un corte comercial rapidito y regresamos en unos minutitos, ¿ok? Gracias. Bye. Te veo luego, no lo quites. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica, garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Southwest Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito, paga tus deudas rápidamente, planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora 407-440-1010. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Y aquí tenemos una llamadita muy importante para Revoluciones por Minuto. Adelante, estás buenas en el tardes. Aire. Hello. Buenas tardes, saludos, saludos a toda esa fanaticada y a la emisora y a Marta. Muchas felicidades. Hace poco me premiaron, ¿verdad? Escuché algo por ahí. Ok, sí. Oh. Sí, Carlos, sí, gracias. Carlos, ¿cómo sí, estás? Gracias. ¿Cómo te encuentras? Carlos. Todo bien, aquí medio triste, pero vamos para encima. Bueno, Carlos, no me estoy optimista. Escuchando. Carlos, cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada, estuvimos testeando el carro, debíamos dejarlo ready para el viaje a Australia, representar, ¿verdad?, como a nuestra isla y nuestros auspiciadores honradamente. Entonces pues tuvimos un percance ahí, que el carro un patinón y entonces espiñó las gomas y pues se fue de capota. Nada que verdad, no sabemos qué puede pasar. Esto está todo, estamos expuestos todos a que esto sí ocurra en cualquier momento, Dios quiere y nunca nos pase, pero todos nos exponemos a que esto ocurra día a día en esta fiebre que nos gusta tanto. Exacto, verdaderamente pusieron un susto en el corazón, ahí lo están viendo en pantalla, donde se vuelca el humilde y tenías a todas las redes sociales, a todo el mundo entero, pensando qué le pasó a Oso Juárez. Gracias a Dios,
Oso salió, ¿verdad? Muy bien, y eso es lo bueno, y eso es lo que tiene que la gente ver, que un auto seguridad. Es bien hecho, la seguridad es muy importante, y cuéntanos un poquito cómo fue la salida de nuestro amigo Oso, porque todavía la gente no se explica, porque cuando se vuelca así, tiene que haber susto, tiene que haber pasado. Sí, no, él está muy bien de salud, gracias a Dios, ¿verdad? Como bien lo estás diciendo, primero es la salud, después pues lo demás se puede corregir. Gracias a Dios él salió ileso, no le pasó absolutamente nada, ni un rasguño. Un poquito triste también, ¿verdad? Porque todos nos ponemos tristes porque tenemos unas metas y unas cosas claro que sí. Que teníamos planeadas, pero no, eso es ya segundo paso. Primer paso es que Oso no le haya pasado nada. Exacto. Y ahí pues con mucho optimismo a tratar de arreglarlo y vamos por encima. Claro que sí, claro que sí. Sabemos que ustedes van camino al Jamboree en agosto. Tenemos las redes sociales, me están bombardeando, posiblemente puedan ir, cuéntale al público, porque verdaderamente tienen eso en la mira en este momento. Pues claro, creo que es arreglar el auto, es la primera prioridad, ¿no? Exacto, gracias a mi auspiciador y a Vincolón y Isaías y a todo su staff, pues estamos con mucho optimismo a arreglar el carro lo más pronto posible. Estamos buscando una capota, supongo que cuando lleguemos a Orlando ya a MechTech Institute tengamos un carro allí para sacar la capota, ir a los talleres de ahí, porque ya el carro lo tenemos bastante adelantado en cuestión de qué bueno. De quitar cristales y toda la parte eléctrica para que puedan bregar con el carro. Vamos para el taller de Carlitos allí en San Claus, si Dios quiere. Claro. Félix Payne, que es el ojalatero oficial del carro, pues ya está fabricando unas piezas de Saveglar, que ya está fabricando los postes de la puerta. Qué bien. Y el frente donde se rompió, pues ya, mientras tú y yo estamos hablando aquí, vamos hoy de camino a MechTech Institute, pues Felipe en Puerto Rico está fabricando las piezas. Wow. Y entonces Jimmy Bow, que es mi auspiciador principal también, además de MechTech, pues ya está pidiendo piezas también en Puerto Rico para que me lleguen acá y viento en popa con mucho optimismo y tratar de representar, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, claro, dignamente a nuestra patria. Claro, sacarte de duda. Todo el mundo se está comiendo las uñas y dice, oye, ese carro lo queremos, el querido eso. De nuestra fanaticada, ¿no? Ah, sí, me siento, ¿verdad? Bien alegre. Pues. De lo malo, pues veo muchas cosas que uno aprende y ve que hemos hecho algo bien en este núcleo que nos gusta tanto, que es el drag, cuando verdad el carro está de capota allí, que todos los teams que tengo que mencionar, si se me queda uno pues me disculpan, pero el team la Nani, todos, Moncho, Filbel, wow. Los de la Lady, todos los teams de MechTech, Rafalito, los muchachos Rafalito, Luisito, Junito, todos los muchachos estamos todos como bien pendientes a que no le pasen más daño al carro al voltearlo otra vez a las cuatro ruedas. Isaías con su ingenuidad de tener unas bolsas por ahí de aire para que las pusiera, o sea, todos estábamos enfocados en que le pase lo menos posible al carro, porque tenemos como meta llegar a Australia a representar nuestra patria, ¿verdad? Claro. Y nuestros auspiciadores. Sí. Y entonces todos pusieron su granito, y a los que les tengo que agradecer, y esa es la parte que me siento orgulloso de mencionar, de que hemos hecho algo diferente en este deporte, porque todos se unieron, y cuando tuve esa unión para que algo salga bien, pues muy bonito. La mano de Dios siempre está ahí, de verdad que sí, cuando vemos esa unión de muchos equipos para un mismo bien, que eso es lo importante en esto. Qué bueno. Y eso pues me llena de orgullo. Claro que sí, yo quiero darle las gracias y tomar la oportunidad rapidito aquí, porque las líneas están súper llenas y todos quieren saber cómo está el humilde y cómo está Carlitos y cómo está Carlos y cómo está Oso. Y ya sabemos y ya tienes la respuesta ahí. Y estoy súper contenta, pero yo quiero darle las gracias a todas aquellas personas que me llamaron, porque ellos saben el amor que yo siento por todos ustedes y como yo me siento cuando un percance así sucede, que me llamaron rapidito y dijeron, mira Magda, ya Oso está bien, eso simplemente pues todo anda bien, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes, se les agradece de corazón y seguimos hacia adelante mientras Dios nos dé salud. Lo demás nos toca a nosotros, Marta. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención. Sé que están busy. Nos vemos en la pista y muchísima suerte. Y nos vemos ya prontito allí en MechTech.
Amén. Cuídense. Oh, gracias. Muchas gracias. Bueno, ese fue nuestro humilde, ya lo saben, ya estaba muy bien. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Próxima llamada. Hello. Buenas tardes. Te saludo Flavio Jiménez desde Las Vegas, Nevada. ¿Cómo estás? Hola, Flavio. Está lejos. Oye, estás más lejos que la luz. Estoy exactamente en donde el viento da vuelta, así es de que un saludo para todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Flavio Jiménez de Premier Financial Solutions. Oye, Flavio, ¿qué nos traes hoy para nuestra comunidad que sabemos que están pendientes ahí? Quieren saber qué consejos nos traes en el día de hoy. Mira, más que un consejo, te voy a dar un mapa. Ay. Un mapa, porque mucha gente me pregunta cómo lograr el éxito financiero, cómo lograr y salir adelante. Todo el mundo sabemos que ahorita la esclavitud del siglo XXI no es la falta de información, no es la falta de empleo, no es la falta de ideas. La esclavitud del siglo XXI es la deuda. Tenemos deuda para aventar para arriba, ¿no? Ahorita yo tengo una hija de 16 años y está mirando un reporte que nuestros bisnietos están endeudados más o menos como $50,000 cada uno. Nuestros bisnietos, y yo ni siquiera sé si voy a tener nietos todavía. Entonces, te voy a dar una guía y quiero que te visualices como que estás en un reloj. Okay. Y las 12 del día se llama creer. Tienes que creer que puedes. Las 3 de la tarde es potencialidad. Las 6 de la tarde es acción y otra vez las 12 es resultados. Entonces, es creer, potencialidad, acción y resultados. Si una persona no cree que lo puede hacer, ya valió. No va a pasar absolutamente nada. Tienes que creer que puedes. Tu peor enemigo siempre vas a ser tú mismo. Tu peor enemigo no es la economía, ni Donald Trump, ni el gobierno, ni la falta de apoyo, ni el bulto que tienes por un lado que le llamas esposo, o el freno en la mano que le llamas esposa. Ellos no son tus enemigos siempre vas a ser tú. Entonces tienes que creer que puedes salir adelante económicamente, y luego tienes que descubrir tu potencialidad. A mí me gusta mucho la música, pero descubrí que tengo una voz que cuando canto hasta la regadera se va, te lo juro, yo no tengo buena voz, entonces tengo que descubrir cuál es mi potencialidad. Mucha gente dice, bueno, a mí me gustan mucho los negocios. ¿Qué tipo de negocios? ¿Sabes qué? Me encantaría poner una tienda de pasteles. Bueno, ¿sabes cocinar pasteles? No. Entonces, no es tu potencialidad. Tienes que descubrir cuál es tu potencialidad para crecer económicamente. Flavio, después de que sepas cuál... Exactamente, Flavio, y por eso es que contamos con profesionales, como lo son Premier Financial Solutions, que están ahí para ayudar al cliente en cualquier problema. Es como una sombrilla. Yo lo veo como una sombrilla. Mira, tienes toda la razón, porque un buen líder, un buen presidente, un buen CEO, tiene que tener el equipo. Entonces, yo te digo, a mí me gusta mucho la música, pero yo no canto nada. Pero sabes que gracias a Dios existen los CDs y YouTube y todo. Pongo música que me fascina. Qué bueno. Si tú tienes ganas de salir adelante económicamente, tienes que tener el equipo, tienes que tener un buen asesor financiero, aunque tú no lo sepas cómo hacer, tienes que tener una buena persona que te administre en los taxes, aunque tú no sepas nada de taxes. Tú tienes que tener al equipo indicado para efectivamente tener éxito en lo que vas a hacer empresarialmente hablando. Entonces, te decía, ya llegamos a las 9 de la noche y tienes que tomar acción. De nada sirve que creas, de nada sirve que tengas potencialidad o que descubras tu potencialidad si no tomas acción. De nada te sirve saber si no haces. Tienes que tomar acción. Y una vez que tomas acción, tienes que mirar tus resultados. Y si te das cuenta, vuelves a empezar otra vez. Tienes que creer, tienes que descubrir tu potencialidad, tomar acción y mirar resultados. Y este es el mapa del éxito. Y este es el mapa del éxito financiero, el mapa del éxito empresarial, el mapa del éxito para bajar de peso si tú quieres. Cualquier reto que tú te pongas, esta es la fórmula. Tienes que creer que puedes, tienes que descubrir tu potencialidad, tienes que tomar acción y tienes que mirar y medir los resultados. Entonces, cuando estás hablando de un grupo de inversión o estás hablando de un grupo de asesoría financiera, de taxes, de diferentes servicios, tienes que primero saber que tú lo puedes hacer. Si tú no crees que lo puedes hacer, nadie te va a ayudar. Es correcto.
Por eso estamos aquí, por eso. Y por eso contamos con una serie de profesionales como lo es Premier Financial Solutions, donde te van a bregar exactamente con el problema que tú tienes. Y oye, para que te comuniques con ellos, 407, Luis Felipe me lo acaba de quitar, 440-1010. Ellos están localizados en el 821 de la Main Street en Kissimmee. Oye, llama a los expertos, y por eso contamos como gente como Flavio, ¿verdad que sí? Para ponernos ese ánimo, para quitarnos de ese hoyo donde nosotros estamos. Y que no tengan miedo, que hablen. ¡Claro! Él te va a ayudar, él no come, él te va a ayudar. Te van a ayudar. Una señora soltera, madre soltera aquí en Las Vegas, escuchó mi programa de radio y dije lo que te acabo de decir, ¿sabes qué? Este es el mapa, tienes que creer. La mujer creyó y dijo, ¿sabes qué? Sí se puede. Estoy hablando de que esto sucedió en el 2011. Y esta señora vino a mi oficina en el 2011. Y le dije, ¿qué es lo que tú crees? Dijo, yo creo que puedo tener $1,000,000 en bienes raíces y ahorita nada más tengo una sola casa. Le hicimos un análisis, descubrimos cuál era el problema de ella y ahorita no tiene un millón, tiene $1,100,000 en bienes raíces. Y lo hizo del 2011 al 2017. Estás hablando que en 6 años... creció su portafolio de $150,000 a $1,100,000. Vale. Y eso sí se puede. Tienes... sí claro se que puede. Se puede. Sí, sí se puede. Lo más fácil, y para la gente que me escucha, de verdad les digo, lo más fácil, sabiendo cuál es el mapa, lo más fácil es tener entre 2 y 3 casas pagadas en 10 años si tienes un sistema que lo puedas utilizar. Entonces, la verdad que ahí con nosotros, cuando nos llames ahí y que vayas a la oficina, te vamos a poder dar un mapa perfecto de lo que puedes hacer con tus finanzas y cómo puedes crecer y tener entre 2 y 3 casas pagadas en 10 años. Es una manera muy sencilla y lo vas a entender perfecto. Claro que sí, por eso te exhorto a que llames Premier Financial Solutions right now, ahora mismo, just call a 407-440-1010, localizados en el 821 North Main Street en Kissimmee. Muchísimas gracias, Flavio. Así es que contamos contigo la próxima semana para que nos traigas uno de esos extraordinarios consejos aquí a Revoluciones por Minuto. Será un placer, y si se quieren portar mal, todavía tienen tiempo de agarrar el avión, acá los espero en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¡Wow! Eso es así. ¡Flavio! Gracias, Flavio. Jiménez, de Premier Financial Solutions. Ya lo saben, si usted está en deuda, si usted, lo que usted tenga, le podemos ayudar con expertos, profesionales expertos en la materia. Llama al 407-440-1010. ¿Qué te parece eso? ¿Ok? ¿Qué tenemos ahí, Luis Felipe? ¡Ay, nuevo récord del Rafaelito! Ok, algo extraordinario. Ayúdame, no, dime, ¿qué le pasó al Rafaelito? Tenemos que estar aquí. Bien, yo tengo una bien noticia aquí. Extraordinario, sí. Míralo aquí. ¿Dónde está Rafaelito? ¿Tú lo tienes por aquí? ¿Dónde está? Míralo aquí. ¿Qué dice ahí? Mira, a ver, léeme eso, Bobby, 659, no lo creo. Mil felicitaciones para el Rafaelito, que este weekend 659 a 209 millas por hora. Yo tengo una aquí también. Yo tengo aquí la Nani 681 202. Ay, mamá. Quedó la Nani. Stock chassis y no hay billet. Venga acá, la Nani. Mata, le llama. Stock chassis y no hay billet. La la verdad de Dios, los niños no mienten. Saludos a Moncho. Vamos a coger esa llamadita. Hello. Saludos a Moncho y a Wilber. Aló. Sí, ¿quién habla? Chololo. Chololo, ¿cómo ¡Ave estamos, Cholo? María. Bueno, Chololito. Estamos de vacaciones del programa, parece. Oye, Chololito, la Nani, 681 a 202 millas por hora, dice, me voy a ir de vacaciones. Eso lo dijo la Nani. Me voy a ir de vacaciones. Tiene que ir de vacaciones porque hay que trabajar un poco. Pero les dejo la receta. Esa guagua ahí... Es como dicen por ahí, eso es cuando salen los carros que son abortos. Esa guagua es un aborto. Muchacho, los tiene temblando. Sí, para bueno, que tú montas otra guagua con lo mismo que tiene ese y no corre. Eso es así. Dios mío. Es un aborto y están los abortos y los limones. Así mismo, le llaman la Starle de la nueva reina de los Starles, la Nani. Estamos muy contentas también. Oye, Chololito, Loquito Killer también en los pases Loquito de prueba. Loquito Killer, sí, está gustando ahí más o menos. ¿Verdad? 6.06. Tiene que bregar para cuando llegue allá, porque el pata está allá molado. Sí, sí. Oye, ven acá, te tengo una noticia.
Australia, todo el mundo tiene los dientes fríos en Australia. Rod Harvey, Bombi. Sí, Rod Harvey. Rod Harvey, ¿cuál 59, fue? 5909, 239. Por primera vez. 590. Sí. Exactamente. 590, 239, Rod Harvey. Se apuntan y pertenecen al club de los 5 segundos. Por primera vez. Estamos muy orgullosos. Saludos a ellos, ya se lo merecen. Eso es así. Ok. Está número 4 en la lista, 2JZ. ¿Qué crees, Chololito, con todo lo que está pasando? ¿Qué tú crees que nos espera en esos grandes eventos que se aproximan? Hello. Hey. Cholo. ¿Aló? Chololito. ¿Te cortó? ¿Dónde está Cholo? No, pare. Bueno, se cayó. Es que está en Ponciana y no se escucha. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Adelante. Sí. ¿Quién habla? Anito. ¡Ah, María! ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? No, sí, me dio un pesado con ojo porque me cayó un pedacito de metal, pero gracias a Dios estoy bien. Canito, sí. Qué bueno que llamas. Oye, ¿de dónde nos estás llamando? De Conérico. ¿De dónde? Conérico. Conérico. Oh, my goodness. Ok. Yeah. Oye, ¿cómo va la fiebre por allá? ¿Hay bastante fiebre? ¿Cómo está? Hay bastante que están poniéndose ready para ir para el evento. Ah, qué bien. Bueno. Sí. Qué bueno, y espero que te mejores. Sabemos que tienes un percance ahí en tu ojo. Esperemos que se arregle. Muy pronto, gracias a Dios. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Se cayó, pero la mamá se cayó. Ok, Cholo, la pregunta mía era, ¿qué tú crees de todos esos autos que están por ahí, de la Nani, del Rafaelito, de todos esos autos que están haciendo historia ahora mismo? ¿Qué tú opinas con nuestros eventos que se aproximan? Bueno, ya tú sabes, para los eventos que se aproximan ahora, lo que va a haber es candela. Y lo más que me gusta, viste, que ya Rafaelito, antes de ir a Australia, ya por lo menos, ya pusieron los planetas alineados. Si se ven avances ya. Y tú sabes que ese es el rotor siempre el mayor, porque ese de los primeros que tocó los 7, de los primeros que tocó los 6, sí, de los primeros que tocó los 6-6, de los primeros que tocó ahora los 5-9. Es correcto. Ahora los puso mecanial un poco más, porque yo creo que el Bong estaba en 6-63, que era el rotor más rápido del mundo en dos rotores, y ahora Jafelito le hizo un 6-5. Vuelve al top. Es el primero a entrar en la zona de los 5. El primer carro que vuelve, que el primero que entra en la zona de los 5, en los 6-5. Exacto. Y nadie, que felicidades también a la gente de allá arriba de Australia, que ellos han trabajado bastante para eso, ¿viste? Sí, y llevan tiempo. Y gracias a los de USA, al Team Lascano, Oso, toda esa gente, los que están caminando los 5, Rosado, toda esa gente que son los que le han apretado las tuercas para que ellos corran. Ponerlos a trabajar para que ellos corran también los tiempos. Claro que sí. Ahora sí. Me llega, ¿viste? Y gracias a Dios que ellos están preparando sus carros, porque van los de aquí para allá también. Para hacerle la competencia más reñida, como uno dice. Fíjate que una serie de eventos se aproximan, Chololito. La Copa Cheo Gómez, Camino al Jamboree, y el luego evento los eventos Orlando. Del Orlando Speedway, sí, que se aproximan. Todas esas máquinas vamos a poderlas ver en acción. Yo estoy muy contenta porque tenemos autos que verdaderamente ponen nuestra bandera arriba y podemos tener cosas nuevas de qué hablar. Muchos autos nuevos. También viene Lucy Mar también. Ya no sé si tú tienes la información, porque yo me acuerdo desde el año pasado, ya desde mayo, junio, por ahí para esta época, ya tú sabías todos los carros que iban para Aqua a correr. Exacto. Y yo no he visto nada de eso. Bueno, yo creo que a última hora nos van a dar sorpresa. Estamos pues alineándonos ya para ir para las Panamericanas en Aqua, New Jersey. Y yo sé que es como siempre, acuérdate que es la unión de todos los boricuas en un solo lugar, y eso se llama el Panamericano, Chololito. Mejor okay, pintura, pero ahora te pregunto todo. Yo a ti, ¿está listo el Jerry? El Jerry está listo para ir para allá, y ahora mismo está en Michigan a un evento que hay por allá. Ayer el carro llegó, Jaimito llegó, pero ustedes saben que el Jerry está en preparación todavía, como uno dice, está en testing. Porque ya es un carro nuevo completo, no es un carro que... Viste que tiene todo un equipo nuevo
y los mecánicos son nuevos en el carro. Eso es así. Y son jóvenes ellos, como uno dice. Sangre nueva. Que ellos están experimentando con ese carro y por lo menos donde vamos bien, porque ya corrieron 6-8. Sí, eso es así. Como dicen por ahí, que no es copy-paste ni nada, que eso es ellos mismos ahí, a su gol. Ay, lo que falta. Hay otros problemitas, pero son problemitas que se pueden corregir, son problemitas de pieza. La otra vez le dañé la pieza a Santa Cerela, el carro, y sí, cositas así. Uh-huh. Son pajitas que le caen la leche. Y en esas estamos ahí, a ver si allá en Michigan hacen un buen show, porque el carro ya se fue ready para allá, corriendo 6-8 ahí en la pista de ahí, 6-18 creo que fue. Sí, 6-18. Ajá, 6-18, y en esas estamos, y apretándolo poco a poco. Acuérdate que la otra vez nos pusimos a... Eso paso a paso. A apretarle en la salida, y lo que hizo fue un taller shade de diantra. ¡Fuerza ahí! Lo que hay que alinear son los planetas. Pero ya mismo va a llegar el macetazo, no se preocupe. Estamos llegando, no te preocupes, que estamos llegando, Chololito. Ah, Chololito. Entonces, no te puedes ir, Chololito. Lamentablemente lo del humilde, bendito, que... Exacto. No, pero gracias a Dios que salió todo bien. Eso es una capota y ese cajo va para Jamboree, para allá va. Es correcto. Oye, Chololito. Así sean primer. Chololito, tenemos que felicitar a Carlito, piloto de My Lady. Okay. Ajá, también a Carlito, oye, que era antes piloto del Jerry. 7.03 a 200 millas por hora, la Starle está caliente. La My Lady, okay. Saludos a Carlito. My Lady, felicidades. Oso está bien, ¿verdad? Oso está bien y todo. Sí, Oso está bien, sí. Él está muy bien, todo está muy bien. Ahora lo que necesitamos es que ya la capota, capota y pintura. En MechTech Institute. Y ya, de ahí, camino al Jamboree. No, ese carro cuando llegue ahí, la capota está ahí, ese carro está en 4 días. Muchas gracias, Chololito. 24-7. Eso okay, es así, hasta que llegue. Muchas lleguen. Gracias. Eso es así. Gracias, Cholo. Me cuídense y éxito a todo el mundo. Okay, gracias. Muchas gracias. Tenemos otra llamadita, la queremos coger rapidito. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Ay, una voz femenina. ¿Qué llamó? Para saludarlos a todos, una fanaticada de las carreras y del programa de ustedes. ¡Ándale! muchas gracias, Gladys. Sí. Te queremos, ¿sabes?, muchísimo, Gladys. Tú siempre estás pendiente. Sí, claro, yo no me pierdo este programa los sábados. Eso es okay. Mi terapia. Es mi terapia. Gateando ya. Sí. No importa cómo sea. Gracias, sí. Gladys, te queremos mucho. Igual y ustedes. Okay, gracias. Que tengan buen día. Te llamo dentro un ratito. Gracias. Bueno, gracias. Koto y Kamegai. ¿Qué tú crees, Nandito? Koto y ¿qué? Kamegai. Ajá. Kamegai. Ajá. Bueno, no sé, pregunta a la Bombi. Bombi, ¿qué tú crees de eso? Voy a Koto. Yo voy a Koto. Koto dice que está Koto muy contento de volver al ring. Claro. Con este... Está positivo. Con este hombre. Él no conoce la estrategia de este hombre, pero él dice que Roach... Porque nadie lo conoce. Freddy Roach le va a llevar una buena estrategia. Eso es así. Como atacar a este hombre y que lo verán en el ring. Así es que en el piso lo van a ver. Body work. Y que lo va a... Body work. That's it. Body work. Yo voy a él. Oye, pero antes continuamos. Únete al equipo de MechTech Institute. ¿Quieres aprender un oficio? Inscríbete ahora. 4 programas que ofrece MechTech Institute: soldadura, mecánica automotriz, diésel y racing mechanic. Instructores con experiencia. Llama para una cita al 407-888-1111 y uno de nuestros expertos, te ayudarán a forjar tu futuro. Llámalos con asistencia económica para todos aquellos que cualifiquen. Visítanos en el 8620 del South OBT en Orlando, Florida. ¿Y qué nos queda? Estamos con los dientes fríos. Saludos, Chapi. Mira, dándole un recorrido. Ahí está. Cogimos a Nandito ahí. Saludos al taxi que siempre aporta en el show, claro, y siempre todos estos años lleva llamando. El taxi viene la semana que viene con un poquito de mal noticia. La semana que viene el taxi. Espero que esté bien y saludos a todos ellos. Claro que sí. Nandito, muchas gracias. Gracias. No, yo te tengo que decir a ti, dar las gracias por todo, a Luis Felipe. Dice, go LeBron. Tecnología. Go LeBron. ¿Qué pasó con LeBron? Cuéntame. Nada, LeBron es un duro. Tú lo sabes. Bombi lo sabe.
Pero cuéntanos, ¿qué pasó? Es como la política. Cuéntanos rapidito, que tenemos todavía tiempito. Bueno, rapidito, salieron ayer. ¿Fue ayer, verdad? Sí, ayer sí. Ganaron el primer quarter, hicieron historia, 49 puntos metieron. Primer quarter también, muchacho. 20 de 3. So, y te ayer, veías con los dientes fríos. Chacho, ayer estaba con todo contento. Tanque de oxígeno para LeBron. Tanque de oxígeno. Dios mío. Pero qué muchacha vienda cuando él pierde. ¿Verdad? Oye, los haters. Los haters. La política. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por su audiencia ahí, a todas esas personas que nos están viendo. Gracias a todos. Por todas partes del mundo, Puerto Rico, a todas las personas. Muchísimas gracias y nos vemos en la pista. I like it.